ya terminamos con la Policía Federal. Bueno, no terminamos nosotros. Para muchos era útil, era importante, era un brazo de la justicia muy bien estructurado. Yo, siempre que los vi en carreteras federales o en cualquier tipo de este tipo de servicio al público, parecían útiles su presencia, uh-huh, su atención, su reporte frecuente de lo que ocurría en caminos y puentes federales. Y, y es que era, originalmente era solo la Policía Federal de Caminos, pero de ahí la toman, la expanden para que se convirtiera en la Policía Federal Preventiva. Después le quitaron lo de preventivo. Pero es el núcleo de donde nace la Policía Federal, la Policía de Caminos, que eran muy, 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 muy derechos. 10 años de trabajo se despedirá del país con un historial de todavía mucha discusión, pero sí captura de toneladas de droga, decomisadas, armas y material recuperado, vehículos, etcétera, sobre todo del crimen organizado. Aunque se trata de una institución que tiene antecedentes en el siglo anterior, fue hasta la mitad del sexenio del expresidente Felipe Calderón cuando adoptó el nombre y recibió facultades para realizar investigación preventiva, colaborar con la Procuraduría General de la República y auxiliar a las policías municipales y estatales. Si ustedes recuerdan, los resultados positivos son operaciones del Cuerpo de Seguridad contra Servando Gómez Latuta, las capturas de Joaquín El Chapo Guzmán y de Edgar Valdés La Barbie, sicario del cartel de Sinaloa, y los Beltrán Leiva. Para realizar estas tareas, sumaba más de 31,000 personas en sus filas. Pero de repente alguien les vio mala cara, o se acentuaron las acusaciones, que no faltaron entre algunos elementos que no eran confiables, etc. Y terminó la federal. Trataron de que la absorbiera la Guardia Nacional, pero muchos no quisieron y ahí está el problema. Pues es que tenían otra categoría, no eran simples policías como los que están entrando. Ah, por cierto, mataron a otro ya, Sí, de la Guardia. Ya lleva 2 víctimas mortales la Guardia esa. No, no, yo creo que hubo un mal manejo y sobre todo un alboroto y problemas muy graves. Y podría haberse corregido. En vez de eliminar algo, mejor arreglarlo. Claro. ¿Qué fue lo que ocasionó que de repente todos fueran malos cuando no era tal? Mejor mejorarlo. Obviamente. Pero es que yo siento, percibo que en los últimos gobiernos piensan que cambiarle de nombre, poner otro cuerpo policíaco es lo que va a acabar con la delincuencia y están muy equivocados. Tanto los agentes federales como la Policía Federal de Caminos tienen una... pues sí tienen, porque siguen ahí como personas, una preparación diferente a las de otras corporaciones, una preparación más especializada, y de repente ya los borraron
No, y metieron la gendarmería, que se supone que era mucho más preparada. Sí, y tampoco rindió lo necesario. Tampoco sirvió y eran muy pocos. Ahora crean la Guardia Nacional y tampoco está dando los resultados que esperaban, que todo, que iba a bajar con su sola presencia. Se iban a ir los delincuentes, pues no, ahí están los delincuentes. Pues qué lástima que los esfuerzos que al parecer aseguran un futuro útil se hayan hecho pedazos. Oh, pero sí es bueno cambiar de nombre. Antes la Procuraduría, ¿qué era? Ahora la Fiscalía. Ahora es todo. La Fiscalía. Qué buen chiste. Porque la Procuraduría imponía miedo. Pues el segundo Guardia Nacional homenajeado, un elemento caído el pasado jueves 26 de septiembre, un enfrentamiento en Chiapas y un elemento de la Guardia Nacional resultó lesionado. Apenas acaban de informar el día de ayer que el Guardia Nacional resultó muerto. Pues ya van dos y sí, quién sabe cuál sea el destino de este grupo en el que había fincadas esperanzas, pero ha sido tan lento su ingreso a las actividades de vigilancia que no le tenemos mucha fe a Gigante, como decía el anuncio de aquella comercial. Más bien tan tibio, como decimos nosotros. Porque este no fue un enfrentamiento con malos en una redada o en una emboscada. No, estaban deteniendo coches y revisando a la gente que iba porque estaban deshaciendo una manifestación. Eso es más preocupante. No parte del crimen organizado desde que hemos pensado que salen las series de televisión, ¿no? Era el pueblo bueno y santo, armado, pidiendo que les dieran recursos que no les han dado. Lo temible es que la misma población de donde se presentan es la que los rechaza. O sea, no los ve como un grupo que va a llegar a cambiar las condiciones para bien, sino como que alguien que está llegando a invadir y a perjudicar las actividades que llevan habitualmente, por lo menos en estos tiempos. En Guerrero eso sucedió, que estaban en un ejercicio de, pues, ¿qué sería? Exploración de los campos de amapola. Y la gente se le prende y es la que los ataca y ahí es donde muere el primero. Pero ¿por qué eran campos de amapola? Porque es gente que vive de la amapola, pero no pasa lo mismo en la zona de Celaya, por ejemplo, donde a la hora que entran toda la gente dice, ay, pues por fin nos mandaron algo, porque en la policía municipal no confiamos y estamos desesperados por seguridad. Habría que entender otra vez el contexto. Ahí, esos son criminales. Luego se enfrentaron contra protestantes. De verdad, lo que pedían era dinero para un proyecto que estaba atorado. Y si no empieza a actuar con mano dura, yo no tengo esperanzas en que... Está inhabilitado, entonces, porque esa es la instrucción de entrada. No hay represión. Que no haya represión, que se defienda, que no se defienda. Pero es que otra vez vemos que son distintos grupos. ¿Cuándo va a haber acción? Pero además, por otra parte, ¿cuándo empezaron a reclutar a los elementos de la Guardia Nacional, independientemente de los que integraron de Marina, del Ejército? Han integrado, creo que 18,000 elementos. ¿A qué horas los entrenaron? Si los empezaron a reclutar en febrero, han pasado 7 meses, ¿a qué horas los entrenaron? ¿A qué horas les enseñaron todo el tipo de armas que existe? Cállate. El uso de las mismas. Ni siquiera hay entusiasmo por participar o pertenecer. Tampoco es atractivo el futuro que promisorio se les pueda dibujar. El crimen organizado es intenso, es duro, es represivo, va lo que va. Hay mucha sangre derramada.
se les enfrenta con la ley un ejército, el de la guardia, pero van calmados, que no haya represión, que no haya violencia, pues si se enfrentan a la pura violencia, violencia con violencia o de otra manera, pues de otra manera no hay nada más que el predominio de la violencia del crimen organizado. Mano dura, dice la gente, mano dura. ¿Dónde está esa mano dura? Que sí hace falta.